El W-O-K-E. Que digo, bueno, si tú lo dices. Haremos como que no es lo más normal en esta saga. Y mira que concretamente a mí, Star Wars ni me va ni me viene. Pero macho, en una... Coño, hola. Pero en una saga... total. Pero yo de Star Wars, lo único que me he visto fue con... quizás 6 años. Algo menos incluso. La primera película. Ya está. Ese y luego en televisión pusieron la serie esta de Clone Wars. Esa es mi travesía con Star Wars. Ok. Que no se note que este mapa no está preparado para hacerlo como lo lleva haciendo todo el rato. Aquí estás. No, claro. O sea, tiene que ser una flipada ser, yo qué sé, fan de Harry Potter y tener Hogwarts Legacy. Y se va así, ¿no? Y literalmente última anomalía. Ya está. Literalmente no te tener voy a una perder de vista. Tú no hagas nada extraño ni brusco, ¿vale? Un videojuego, vale. En el cual puedes recorrerte... No, fuck. Hogwarts. Oh, tío.
o fan de Star Wars y poder recorrerte Tatooine. ¿Sabes? Joder, acostumbrado a todos los anteriores, me cago en la puta. Este hay que tirar. Vale. Primero tiene que ponerse ahí. Yo es que claro, o sea, lo malo que tiene mi... Siempre se me ha hecho muy raro llamarlo generación, la verdad. La gente que tiene mi edad, ¿sabes? Más o menos. En España nos hemos criado la gran mayoría con puta mierda de televisión, puta mierda de cine, puta mierda de no sé qué, puta mierda de no sé cuál. Muy haters, ¿sabes? Muy lanzados en ese aspecto. Entonces, la gran mayoría de cosas con las que nos hemos criado ha sido cosa de internet. Series producidas en tal. Luego sí, luego estamos los que hemos tirado de vez en cuando a... ¡Ah! Cosas antiguas. Oh, mierda. Pero yo, por ejemplo, tiré al... Yo tiré por el cine, para que te hagas la idea, con... ¿Cuánto? 15, 16 años. El padre y la voz sagrada me han asegurado que su éxito es inminente. Nuestro pueblo sobrevivirá al cataclismo. 6 veces han intentado salvarnos y 6 veces han fracasado. Perdona que tenga mis dudas. La madre está probando un séptimo método, una solución arriesgada, pero confía en que funcionará. ¿Y qué opina el padre? ¿Y la voz? Resulta extraño que lleven tantos días callados. Vex, casi he llegado al número 10. ¿Vosotros cómo vais por ahí? Nada, estoy descifrando el último paquete de datos. Vamos allá. No, espera. El fragmento se está descifrando solo. Son gigas de datos comprimidos. Creo... Un momento. Creo que esto va a ser más grande de lo que nos imaginábamos. Agárrate. Sí, es. Tengo los datos. El último. Allá van.
Descansa. Y muchas gracias. Nuestra caída. ¡Joder! ¿Qué es eso? Tengo algunas teorías y todas son una locura. Voy a subir esto al servidor. Ok. Todos los vídeos de los Isu, creo que este es el más largo. No, piedras, no. No, no, no. Desde luego por aquí es mala idea.
¿Eivor? Eivor Bakraut, sé que me estás oyendo. ¿Qué? ¿Piensas a menudo en tu padre? Sí. ¿Crees que es un cobarde? Es un cobarde. Todo el mundo lo dice. Ahora vive con Hela y sus sirvientes Ganglati y Ganglot, con los velos de mala fortuna sobre su... Marchemos, pues. Seguro que encontrará la manera de subir. Joder, si tú lo dices. No esperaba encontrarme con nadie en esta isla. ¿Por qué? Esto es Inglaterra, nación de sajones y daneses. Nuestras costas están atestadas de mercaderes. ¿Inglaterra? No es como la imaginaba. A muchos nórdicos esta tierra les resulta desconcertante, pero yo mismo te guiaré. La conozco incluso mejor que mi hijo. Oye, ¿estás bien? Mi hijo vive con los pictos al norte del muro de Adriano. ¿Quién sabe qué argucias estarán tramando? ¿O a qué clase de personas habrán enviado para espiarme? Dijiste que me ibas a hacer de guía. Por supuesto, por supuesto. Acompáñame. He aquí Lunden, levantada por los romanos en la antigüedad. Desde entonces no se han vuelto a ver constructores como ellos. Supongo que debían trabajar con lo que tenían. Estos son los acantilados de Dover, célebres por sus azulejos. Okay. York, la ciudad danesa del comercio. Que quede entre nosotros, pero el rey Alfred planea tomarla. Ya veo.